Hoy hablaremos del primer centro comercial de todo Colombia. ¡Wow! Miren esto, gente. Me siento súper navideño aquí. Ahora es un súper centro comercial, bastante grande, súper hermoso. Se ve igual como se veía ya en el anuncio, miren. ¿Cómo están? Miren qué chévere. Ah, miren qué hermosura. Hoy vamos a empezar con toda energía al 100. Amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos del primer centro comercial de todo Colombia. Queridos amigos, les presento el Centro Comercial San Diego. Miren qué belleza. No se diga más. ¡Vámonos! Resulta, mis queridos amigos, que un trío de antioqueños muy echados para adelante. Bueno, aquí en Antioquia no decimos echados para adelante, sino echados para adelante. Que debiera de ser echados para adelante, ¿sí o qué? Pero decimos echados para adelante. Tomaron la iniciativa de construir el primer centro comercial en la historia de Medellín y Colombia. ¿Ah? Quiero agradecerles al señor Oscar David Zapata, a la administración en general del centro comercial. Gracias por abrirme las puertas para venir a hacer este video. A Lina, que fue la intermediaria, mil gracias, mi Lina. Abrazos para todos y espero les guste el video. Aceritos, como les estaba contando al inicio del video, los señores Rodrigo Mora Montoya, Sergio Londoño Uribe y Rodrigo Restrepo unieron sus fuerzas, su talento, su creatividad. Concibieron la construcción de lo que sería el primer centro comercial en la historia de Medellín y Colombia. Después de mucho trabajo y esfuerzo, lograron hacer realidad su sueño, la construcción del Centro Comercial San Diego el 3 de noviembre de 1972. El centro comercial empezó con 54 locales de los 84 que hicieron, pero que esas cifras han ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora es un súper centro comercial, bastante grande, súper hermoso, iniciable de su liderazgo. Sigue en pie y más bonito que nunca a pesar de los años. El centro comercial no solo se convirtió en un acontecimiento de ser el primer centro comercial que entraba a operar al país, sino que a partir de él se creó una nueva cultura comercial que cambió los hábitos tanto de comerciantes como de compradores. En este terreno, antes de construirse el centro comercial, existió Gran Tejar. Resulta que como que hacían tejas y distintos elementos para la construcción aquí cuando San Diego adquirió el terreno para construir el centro comercial como tal. Hay una historia muy chévere donde dicen que el centro comercial dejó la chimenea, que es característica de estos lugares, de estos tejares, por donde sale pues como el humo y todo esto, la contaminación como tal. Y entonces San Diego adquirió pues como que ok, vamos a demoler todo, pero vamos a conservar esta chimenea porque va a ser una obra de arte a futuro. Va a ser patrimonio de la ciudad. Venir al Centro Comercial San Diego, mis queridos amigos, es muy fácil. Está ubicado a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad y ubicado entre la Avenida El Poblado y la Avenida Las Palmas. Cabe resaltar que la Avenida Las Palmas es una vía que conduce al Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Este centro comercial tiene unos espacios bastante increíbles, muy chéveres. Miren, por ejemplo, esto. ¡Wow! Espectacular. Algo para resaltar del centro comercial, queridos amigos, es que está súper alumbrado, está muy decorado, muy bonito. Espectacular, no tiene nada que envidiarle a los alumbrados del río, a los alumbrados de otro municipio. No, está súper cool. Miren esto, ¿ah? ¡Wow! ¡Qué espectacular!
encanta mucho ese aroma que sale aquí en este centro comercial. No he podido saber de dónde proviene, si del piso, de los locales, o es que rocían algo, no sé. Pero wow, qué olor tan fantástico, fresco, no sé. O sea, es súper deliciosa ese aroma. Me encanta, chévere. Y miren, a lo que yo les decía, adornos navideños por todas partes, miren qué bonito. Miren esta caja súper alumbrada. Wow, miren esto, gente, me siento súper navideño aquí. Miren qué belleza, ¿no? Chévere, ¿no? Este espacio, queridos amigos, me encanta. Miren la plazueleta principal del centro comercial. Wow, espectacular, súper alumbrada, adornada y con un súper árbol navideño en toda la mitad. Lo que yo les decía, no hay un espacio en el centro comercial que no refleje espíritu navideño. Miren qué belleza. ¿Ah? Otra cosa que hay que tener en cuenta en estos centros comerciales es la comodidad. Lo que le pueden ofrecer a las personas que vienen a visitarlos, que vienen a comprar, que vienen porque sí o porque no. Son estos lugares tan bonitos, estos lugares tan espaciosos donde uno puede venir, sentarse, disfrutar un buen café, disfrutar una charla, qué sé yo. Miren, espectacular, ¿no? Ahí vamos bien. Y este centro comercial cuenta con un Falabella, amigos. Miren, Falabella aquí en San Diego también, un almacén que es bastante reconocido aquí en el país. Y bueno, San Diego cuenta con uno. Hay algún que otro local desocupado, como ustedes están viendo. Están bastante, bastante amplios. Oh, súper grande. Ahí les estoy mostrando, miren cómo es de grande. Lo que sé es que no debe ser nada barato, pero que quisiera tener ahí uno la tienda. Miren estos bonsai, que es súper bonitos, miren. Y miren lo que hay detrás. No. Impresionante, miren esto. Ah, qué cool. Tienda de los sentimientos. Bueno, tienda de enamorados, ¿no? Porque uno cuando está enamorado, uno es viendo qué puede llevar, qué puede comprar. Y miren qué chévere, llegar a comprarle a la novia o al novio uno de estos. Ah, la deja sin cama, ¿no? Ajá, miren esto. Colchones ahí, yo que estoy necesitando un buen colchón. Más por aquí, en verdad que necesito un buen colchón porque me levanto todos los días como con un palo en la espalda. No, sí, necesito un buen colchón. Pronto vendré a comprarme un colchón aquí. Muy importante, amigos, muy importante un centro comercial que cuente con todos los bancos. O sea, que uno no tenga que ir a otra parte a buscar, digamos que un cajero, porque es que aquí no hay este banco, porque es que aquí no tengo la forma de retirar dinero. No, San Diego cuenta con todo. Está Davivienda, está Caja Social, BBVA, Bancolombia, están todos. O sea, los principales están aquí en San Diego y eso es muy bueno porque uno no se vara ni aquí ni allá. Arturo Calle es una tienda bastante reconocida aquí en el país. De hecho, yo usaba mucha ropa de Arturo Calle cuando trabajaba en oficina, cuando me mantenía así todo encorbatadito ahí, compraba mi ropa. Pero bueno, ya ahorita soy de el mundo y para el mundo. Miren por aquí, cuando estén cumpliendo añitos, miren, deli. Las tortas son ricas. Una de estas que trae como maracuyá, compré una vez para mí solito. Me encantan las tortas y la compré para mí, pero casi me mata porque, o sea, me excedí comiendo de esa torta y me cayó mal. Es que comí muchísimo y no, casi me mata, casi me mata. No vuelva a ser la gracia para mí solo, no. También podemos ver que hay un almacén del éxito aquí. Recordemos que estos son unos almacenes bastante grandes y, bueno, muy importantes aquí para Colombia. Y pues bien, San Diego cuenta con uno. Miren por aquí el pesebre. Hace rato que no veía uno así grande. Bueno, desde el año pasado, ¿no? Miren, aquí está. Está súper bonito, miren. Lo que no entiendo es por qué ya nació Jesús. Se supone que nace el 24, vean. ¿Ah? Miren ahí. Ahí está la Virgen, San José, los Reyes Magos. Bueno, y también por qué llegaron los Reyes Magos. No llegan el 6 de enero.
Bueno, se adelantaron a comer natillas y buñuelos seguro, miren. Ah, miren, qué interesante, un tren, miren esto. Ahí va dando la vuelta, miren qué espectacular. Por aquí está el viejo Valdés, miren, con hartas sillitas donde uno sentarse. Ahorita vamos para el segundo piso, donde está la zona de comida, y hay otros almacenes, hay otro ambiente allá arriba. Vamos para allá. Ah, miren esto, qué bonito. Miren estos alumbrados como cuelgan. Oh, qué chévere, miren. Y al llegar aquí me recibe Papá Noel, miren. Hola, Papá Noel, ¿cómo estamos? Bien ahí, amigo. Tráigame regalito para ahora, para Navidad, ¿vale? Ajá, miren, aquí es la zona de comidas, en esta parte de acá. Pero aquí podemos ver otros locales donde venden mucho más cosas. Miren por acá. Para las mujeres, miren, mucho cosmético, mucha cosa bonita, interesante, adornos, súper bien por acá. También una tienda verde, miren. Ah, no, aquí arriba también hay cosas bastante interesantes. Y la zona de comidas, por supuesto, miren acá, súper bonita la plaza, miren esto. Espero no incomodar a nadie de los comensales, que no se asombren con mi presencia, pero bueno, quería mostrarles a ustedes este lugar tan espectacular, miren. Quiero algo, pero no sé, es que el café me gusta, pero el café no me deja dormir. Café es cafeinado. Yo estoy viendo algo allí, esto que me parece súper chévere. Miren, amigos, esto me gusta, eso que es como con helado, que trae como, ¿qué es? Como el vasito donde está Juan Valdés. Nevado. Ah, ok. Un café de frutas y de granizado de café. Yo quiero uno. ¿Cuál es el más rico? Bueno, el que usted diga, ese le va a encantar y va a volver mañana a probar otro. Bueno, necesitaba descansar un poco, las orejas me están doliendo porque tengo ese tapabocas así, me está maltratando las orejas, me voy a volver orejón, más de lo que soy. Pero bueno, sí, necesitaba descansar un poco y por qué no, disfrutar esta delicia. Miren cómo se ve, ¿ah? Miren qué presentación tan chévere, miren. Se ve igual como se veía ya en el anuncio, miren. Si como se ve sabe, entonces me lo voy a tomar todo toditico. Y me parece barato, miren, 7.900 pesos. Está bien, me parece que está bien. Wow. Súper fresco. Sabe a mora. Ah, no, a fresa. Fresa. Trae café. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, queridos amigos. Granizado creo que es. Ah, no, nevado. Nevado de fruta. ¡Wow! Delicioso. Les cuento que me lo tomé todo. No dejé absolutamente nada. Estaba muy delicioso. Buen punto ahí. Aquí me volví a encontrar el tren, miren, ahí va, esta vez va vacío, miren. Espero hayan disfrutado este video, amigos. No olviden que por aquí están mis redes sociales, está el botoncito para suscribirse si aún no lo estás. También regálenme un buen like, me dejas un comentario por aquí bien chévere. Y bueno, ayúdenme a compartir este video para que más gente se entere de este lugar. Y nos vemos. ¡Bombemos! ¡Bombo, bombo, bombo, bombo! ¡Bomba! ¡Bra!